¿Cómo les va? Un nuevo programa a toda costa, hoy desde la ciudad de Rosario, y vamos a comenzar con una nota con Nicolás Cantini, de Junok Kayaks, que tiene servicios de turismo en la zona de Bariloche y en prácticamente toda la Patagonia. Lo escuchamos que nos cuenta qué vamos a encontrar cuando visitamos esta región realmente maravillosa. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Bueno, mi nombre es Nicolás Cantini, soy de Rosario, pero vivo en Bariloche hace 26 años y hace más de 20 que me dedico a hacer excursiones y travesías en kayak dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y en el resto de Patagonia. Hace muchos años monté una empresita, arranqué con algunos botes. Bueno, y hoy ya cuento con muchos botes e infraestructura para poder moverme por toda la Patagonia. Normalmente hacemos excursiones en los lagos, linderos de San Carlos de Bariloche, y también hacia el sur, ¿no? Haciendo también algunas entraditas al mar y algún tipo de expedición, ¿no? Donde ya se requiere por ahí un poquitito más de experiencia. Detrás de aquella bandada, pasaba hacia el... El tipo de excursiones o travesías que nosotros ofrecemos incluyen todo el material y obviamente la guiada y la logística, ¿no? La logística quiero decir que si arrancamos de un lado y terminamos en otro, nosotros llevamos y traemos el equipo, y siempre son liderados o guiados por guías profesionales del Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿no? Nosotros contamos con habilitaciones tanto en la parte operativa como operadores de turismo, y en la parte de guía, ¿no? De guiada, con guías profesionales habilitados por parques y prefectura. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en Zafia, pasearemos sombra igual. A veces hacemos también travesías combinadas. Podemos sumar a una travesía de kayak algún trekking, llegando a alguna cumbre o a alguna laguna de altura, y también algunos circuitos en bicicleta. Hemos también a veces combinados con cabalgatas, ¿no? Bariloche y toda la Patagonia es un lugar increíble donde se puede casi conectar todos los deportes. Que tengamos alrededor nuestro quien verde nuestros nombres y mucha sombra por dar. Bueno, después de haber navegado mucho tiempo y en ambientes muy diferentes, me largué a hacer este libro, que hoy se lo traigo como presente a toda costa, donde relato recorridos hechos en el mar, en el Pacífico, en el Atlántico, en ríos, en lagunas y en lagos. Un poquitito de la historia de Junok Kayak. Quiero ser también dueña del cielo y un pilar, pero es preciso que me enseñes a volar. Así que amigos navegantes y aventureros, los esperamos en Bariloche para hacer un paseo con Junok Kayak a toda costa. Quiero ser también dueña. Que me enseñes a volar. Por supuesto, le agradecemos este libro que nos regaló Nicolás Cantini de Junok Kayak, que realmente lo tenemos muy, muy presente en nuestros viajes. Ahora nos vamos a Paso de la Patria para escuchar a Irupé La Fuente, que nos cuenta qué vamos a encontrar cuando visitamos las cabañas de Don Julián frente a la confluencia del río Paraná y el río Paraguay. Bienvenidos a Paso de la Patria, esta es la cabaña Don Julián,
Estamos a 3 kilómetros del pueblo de Paso de la Patria. Es una villa turística que tiene playas, que tiene pesca, que tiene buen alojamiento, buenos servicios, y lo mejor es que vengan a conocer la cabaña de Don Julián, que tiene 60 años de antigüedad y que estamos nosotros para mantenerla y para ayudar a que progresemos y que crezcamos y que ustedes puedan disfrutar de una buena estadía en Paso de la Patria. Y me mojo en los soles de tu presencia, porque siempre hay enero sobre tu piel. Pañuelito verde de adiós del camalotal, que se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde fue? Y el verano rojo de sol que doró tu piel. Nuestro restaurante está abierto al público, así que aunque no estén alojados, pueden venir a almorzar, pueden venir a cenar, pueden hacer uso de nuestras instalaciones. También tenemos servicio de alojamiento, excursiones de pesca, y los guías que trabajan con nosotros son guías bastante mayores y entonces conocen el río, conocen de la estrategia de la pesca. Y están todos invitados. ¿Qué quieren que les diga con este maravilloso día, comenzando la temporada de pesca? Señores, bienvenidos a Paso de la Patria. Estás en el romance del duraznero, con un gusto silvestre a luna y miel, y en la lágrima tibia vuelta en el verso de un amor de verano que se me fue. Pañuelito verde de adiós del camalotal, que se fue en un río de amor a la soledad. Chicos, y a toda costa vengan a conocer la cabaña de Don Julián. Y el verano rojo de sol que doró tu piel. Pañuelito verde de adiós del camalotal, que se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde fue? Y el verano rojo de sol que doró tu Presentamos la nueva app Turismo Goya. Están todos los servicios turísticos que ofrece la ciudad. Accede a todas las ofertas turísticas y contactalas al instante. En alojamientos tenés varias opciones disponibles: hosterías, cabañas, hoteles, entre otros. Llega a Goya y a sus lugares usando el GPS en tiempo real. Accediendo al sitio de interés y ampliando mapa, podés llegar más fácil. Bájate la app y viví la experiencia Goya. Goya Ciudad. Sorrento Open Club, tu nuevo club náutico deportivo para que disfrutes a pleno. En la costa central de Rosario, sobre el río Paraná. Sorrento Open Club, un nuevo club social donde los valores importan. Nos ocupamos de todo. Vos disfrutá. Productos para piscinas, construcción y reparación, sistemas de calefacción, mantenimiento y más. Avenida Italia 1326, Ciudad de Formosa, Iguazú. Tu solución. ASTEM, Buceo, Rosario. Cursos de buceo deportivo en todos los niveles. Certificaciones internacionales. Fabricación y venta de equipamiento para buceo deportivo y profesional. Viajes nacionales e internacionales todo el año.
Ahtem Autec. La diferencia a la hora de disfrutar del buceo. Por tus siestas provincianas y tu tarde por Yajú, por tus ríos y lagunas bañadas de Cuarajú, y cuando despunta un canto de caña y embaracá, un guaycurú se libera reventando un zapucay. Yo sé que te extraño siempre y extraño tu chamamé. ¿Será que mi pueblo tiene algún antiguo payé? Yajaca, tu compañero, vení que te mostraré aquel estero dormido que tiene mi pago pues. Segundo bloque, este programa a toda costa, y veíamos regresando el corte la travesía del Isoró en Goya, Corrientes, que ya tiene fecha confirmada para el 11 de febrero, plenos carnavales, una de las travesías más lindas de nuestro litoral, y tenemos ya la confirmación de esta séptima edición. Nos quedamos en Goya porque un 13 de enero de 1917, mi amigo Pedro Sá era chiquito en esa época, se inauguraba la estación ferroviaria, y 100 años antes, un 18 de enero de 1817, partía San Martín desde Mendoza para cruzar los Andes. En esta misma nota vamos a escuchar a Virginia Coria, que nos cuenta sobre el Centro Sanmartiniano, el Museo Sanmartiniano que tienen en la estación ferroviaria de Goya. La estación Goya del ferrocarril del noreste argentino, en el ramal Puerto Boca, fue inaugurada el 13 de enero de 1917. Ya el 1 de marzo de 1949 pasó a pertenecer al ferrocarril General Urquiza. Vemos equipajes de la época que se usaban en los viajes que partía de Federico Lacroce en Buenos Aires. Algunas fotos antiguas, una locomotora Nielsen & Company de 1888, fabricada en Escocia. El ferrocarril funcionó hasta 1988. Un agradecimiento a Luis Borda, encargado de la estación, que nos contó muchas historias sucedidas en este ámbito de la estación Goya del ferrocarril, donde hoy también funciona la estación de los niños, este parque temático inclusivo municipal. También dentro de este predio está el Museo de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Goya, donde nos recibió Virginia Coria, una extraordinaria anfitriona que nos contó muchísimo de la actividad que tienen en este ámbito cultural. La Asociación Sanmartiniana de Goya surgió el 22 de octubre de 1961, así que tiene ya más de 60 años. El Museo Sanmartiniano tiene más de 10 años, estuvo en distintos lugares de la ciudad y hace 8 años que está ubicado acá en el predio del ferrocarril. Por un comodato con el municipio nos cedió este lugar para que podamos estar. Así que bueno, es nuestro Salón Sanmartiniano, tenemos una biblioteca especialmente sanmartiniana, pero también sobre la historia, tenemos un rinconcito sobre Malvinas, nos parece que como correntinos es muy importante tener un homenaje por todos los soldados correntinos que fueron a Malvinas, tenemos nuestra Galería de Presidentes, tenemos también un rinconcito dedicado al norte de Argentina, Güemes y Juan Azurduy, que también fueron muy importantes en la libertad de Argentina, y bueno, todo el resto dedicado a San Martín, por supuesto, y todo lo que hizo por nosotros. Y desandando los días, mis pensamientos también se van, también se va. Y
recientemente y hemos recibido unos videos sobre el cruce de la cordillera que nos se dio a toda costa, así que tenemos también ese material ahora disponible, sobre todo para cuando vengan las escuelas, que nos gusta mostrar que es posible hacer el cruce como hizo San Martín, estar en el mismo lugar que él estuvo hace más de 200 años. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar. Y de Goya, en el centro oeste de la provincia de Corrientes, nos vamos a la provincia de Misiones, al centro este, a la localidad del Soberbio, para conocer sobre el hostel y cabaña Buena Vista. La escuchamos a Nadia Grau, un lugar que recomendamos visitar. Quienes nos visiten van a encontrar mucha naturaleza, hay mucho espacio verde parquizado, estamos sobre el arroyo Soberbio, en la zona de los balnearios, y tenemos un hostel para 15 personas, una cabaña para 4 personas, un quincho que está totalmente equipado, que es de uso común, y tenemos un sendero que va hacia el arroyo Soberbio. Si bien es un sendero agreste y de alta dificultad porque es bastante empinado, es muy lindo, todos lo podemos hacer caminando despacito y llegamos hasta el arroyo Soberbio, que es un arroyo de aguas muy tranquilas, es como entrar a una pileta natural, así que es muy recomendable para los que les gusta salir a caminar. Uruguay, misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Cunillo, es una Nosotros lo que ofrecemos son actividades en contacto con la naturaleza. Tenemos kayak, salimos a remar por el arroyo, vamos hasta el río Uruguay y entramos también a otros arroyos. La idea es que la gente conozca realmente el Soberbio y el agua del Soberbio, el paisaje. Obviamente todo lo que van a ver desde el kayak y lo que van a sentir no es lo mismo, ¿no?, que salir a caminar, que también es una de las actividades que nosotros ofrecemos. La idea es hacer senderos y trillas, ¿no es cierto?, por el monte y llegar hasta, serían chacras que le decimos acá, agroecológicas, como para que la gente que viene de afuera pueda conocer cómo vive un colono, ¿no es cierto?, pero un colono que se dedica a la agricultura orgánica. Y después lo que tenemos son bicicletas mountain bike para aquellos que les guste salir a andar en bici. También los paisajes son únicos, es súper recomendable, tengan o no experiencia previa, porque hay distintos circuitos, diferentes distancias, así que bueno, es más que nada que se animen a mover un poco el cuerpo y conocer la selva. Por el Uruguay yo me quiero ir. Estamos a 70 kilómetros de los Altos del Moconá, que es el principal atractivo de acá del Soberbio, una maravilla natural que realmente tienen que conocer. Así que bueno, los esperamos acá en el Soberbio, en Hostel y Cabañas Buenavista, a toda costa. Hostel y Cabañas Bella Vista en el Soberbio en Misiones, un lugar que realmente recomendamos
para conocer toda esta región de una de las provincias más lindas de nuestro país. Ahora, segunda pausa en A Toda Costa. Los mejores servicios para disfrutar de una buena pesca. Cabaña Don Julián, Paso de la Patria, Corrientes. TH Industrias, equipamientos integrales personalizados para tu furgón, minibús o utilitario. 50 años fabricando la más amplia línea de asientos y butacas, cuyas principales características son seguridad, funcionalidad y comodidad. TH Equipamientos, innovación y confort para tu vehículo. Nada como el juntos a la paz. Cuando te haces un picnic. Cuando te da mucho gusto tu trabajo. Cuando te sentís un pebete. Siempre estamos junto a vos. Compartiendo tu camino, tu pausa, tu recreo. Porque somos individuales. Pero lo mejor de nosotros lo hacemos juntos. Sándwiches individuales. Comelos donde quieras. Motores eléctricos Torqido. Última generación y tecnología importada de Alemania. Motores fuera de borda desde 1 a 200 HP. 2 años de garantía. Naval Electric. Distribuidor y servicio oficial en Argentina. Torqido. Líder mundial en motores eléctricos para embarcaciones. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da la esquina es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si está Marja o Dorita. Usted sabe de ella, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores. Dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso. Llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarina. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires, este cielo infinito de mantilla. Tercer último bloque de este programa A Toda Costa, y ahora vamos a la ciudad de Cruz del Eje en la provincia de Córdoba para conocer la Casa Museo de don Arturo Humberto Illia, expresidente que falleciera el 18 de enero de 1983. Canción para cantar. Y estamos viendo el dique de Cruz del Eje con su espejo de agua, que es importante, es uno de los más grandes del noroeste de Córdoba, una zona con muy poca agua donde este dique aporta para el mantenimiento de la vida de toda esta región. Fue inaugurado en 1944. Que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Pero dijimos que íbamos a conocer una casa, Avellaneda 181. Es la Casa Museo del Dr. Arturo Humberto Illia, presidente de la Nación desde el 12 de octubre de 1963 hasta el 28 de junio de 1966, donde un golpe cívico-militar lo derrocó. Y así todo se repite. Nació un 4 de agosto de 1900 en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, y se radicó en Cruz del Eje a fines de 1928
para trabajar como médico desde 1929 hasta 1963, cuando asumió la presidencia de la Nación. Médico político que como presidente anuló los contratos petroleros firmados por Frondizi con compañías americanas, básicamente las del grupo Rockefeller. Durante su gestión también se sancionó la Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil, que todavía rige en nuestros días. También fue gestor de la Ley de Medicamentos para terminar con los abusos de los grandes laboratorios multinacionales. Durante su presidencia en 1964, el PBI y el Producto Industrial crecieron el 19%. Tanto crecimiento y beneficio para todo nuestro país molestó a los mismos de siempre, y el 28 de junio de 1966 dieron un golpe cívico-militar encabezado por Juan Carlos Onganía en la llamada Revolución Argentina. En su derrocamiento, Arturo Illia dijo una célebre frase: "A mí me derrocaron las 20 manzanas que rodean la Casa de Gobierno", o sea, oficinas de las multinacionales, el poder económico de nuestro país y una embajada. Y de esta manera hemos llegado al final de este programa A Toda Costa. Recuerden, está confirmada la séptima travesía del Isoró en Goya Corrientes el 11 de febrero, plenos carnavales, y vamos a tener muchas más novedades en los próximos programas. Nada más, nos despedimos como siempre. Viajamos, lo conocemos y lo compartimos por esta pantalla. Hasta la próxima. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá. Pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol. ¿Qué quieres?